programa de hoy, voy a pasar dos noches en el Hotel Corona de Aragón. Concretamente, en la popular habitación encantada, la 510. Los testimonios que han tenido experiencias paranormales en esta habitación son abundantes. Sus experiencias, abrumadoras. 5 cámaras de vídeo, una grabadora de audio y un detector electromagnético registrarán cualquier actividad extraña que pueda manifestarse de forma visible o invisible a nuestros ojos. A lo largo de las dos noches seré testigo de varios fenómenos de difícil explicación. Entre ellos, las numerosas voces parafónicas obtenidas. Acompáñame. ¿Te atreves a cruzar el umbral de lo desconocido? Llego cerca de la medianoche al Corona de Aragón. Tras el correspondiente registro en recepción, no puedo dejar de pensar en lo ocurrido aquí, aquel lejano 12 de julio de 1979. 71 muertos y 47 heridos, algunos de suma gravedad, es el resultado provisional de la mayor tragedia de los últimos tiempos ocurrida en Zaragoza, al provocarse un pavoroso incendio en el Hotel Corona de Aragón, establecimiento de 5 estrellas con capacidad para 300 plazas. El incendio se inició sobre las 8 y 20 de la mañana en las dependencias destinadas a freidurías y churrerías, situada en la planta baja del hotel, y a través de las chimeneas de las dependencias citadas y conducciones de aire acondicionado distribuidas por todo el edificio, se ha propagado el incendio inmediatamente hasta llegar a la última planta de las 10 que tiene. Los clientes del hotel, en una buena parte, han escapado como han podido. Otras personas, presas del miedo, no han podido resistir la angustia y el temor y se han arrojado por las galerías. Sobre todo han sido distintas mujeres que lo han hecho. Personas, no, no, acaba de caer una señora desde el balcón, desde un quinto piso, se ha lanzado en camisón, se ha lanzado auténticamente al vacío. Mientras recorro el largo y oscuro pasillo de la quinta planta, mi mente no puede dejar de elucubrar aquellos fatídicos momentos. Casi puedo vislumbrar a todas esas personas huyendo del fuego y del humo, corriendo arriba y abajo en este largo pasillo. Voy mirando los grandes números de las habitaciones hasta que llego a la mía, la 510. Bueno, pues acabo de llegar hace un momentito. Esto es el interior de la habitación 510 del antiguo Corona de Aragón, en Zaragoza. Y bueno, como podéis ver, es una habitación espectacular, una habitación bastante grande, muy, muy bonita, pero también os digo que tiene una sensación un tanto extraña, ¿no? Sobre todo cuando uno está aquí solo, es muy silenciosa. Y bueno, hace un momento que he llegado y tan solo he dejado las cosas ahí para sacar la cámara y bueno, para que se pueda ver un poco la habitación, el lugar en sí. Vale, pues como podéis ver, esta es la estancia, muy clásica, muy, muy bonita además. Pero estando aquí, yo os digo que la sensación es un tanto peculiar, tal vez por el silencio, tal vez por también pues recordar lo que sucedió ese 12 de julio de 1979, pues todo, quizás todo se junta un poco. Y bueno, estas son las cortinas que tapan pues las ventanas, que supuestamente están cerradas. Bueno, es de noche y efectivamente aquí se puede ver cómo en las reformas del hotel pues bloquearon las ventanas y eliminaron los balcones que en un principio existían. Tiene una cerradura y están cerradas. No sabemos si, bueno, si por, quién sabe, seguridad,
evitar el recuerdo de aquellas personas que se lanzaron al vacío huyendo de las llamas y del humo. No lo sabemos. Yo, desde luego, llegando aquí a la habitación, nada más entrar, me fijaba en las cortinas y recordaba el testimonio bastante conocido de esas azafatas de Aviaco, las cuales, cuando estaban aquí acostadas, también recordemos que en ese momento la habitación debía de ser muy distinta, tendrían varias camas. Porque eso ya ocurre en la actualidad, me he hecho un lío. Las azafatas, creo que eran dos azafatas, duermen aquí, tal cual estáis viendo la habitación. Y bueno, parece ser que en mitad de la noche, creo recordar que la mitad de la noche una de ellas se despierta, o no sé si eran las dos. Y mirando a la ventana, pues observan la figura de una persona, como intentando, un hombre que intentaba abrir un poco desesperado la ventana, forcejeando con la ventana, que tal vez, pues como hemos podido ver, está cerrada y no puede abrirse. Evidentemente este hombre era pues puramente fantasmal. Se levantaron y bueno, desapareció, y pues fue pues el motivo principal para abandonar en ese preciso momento, en ese instante, la habitación y marcharse. Como ella, tantos testimonios que han pasado por este lugar y que han contado pues experiencias similares. También conocidas, también la de los pomos, diciendo que en ocasiones es tan caliente, incluso llegando a quemar. En este caso, pues está normal, esta temperatura ambiente. También se habla de una temperatura un tanto cálida. Yo he llegado y no he puesto todavía el aire acondicionado, está desconectado, y la temperatura pues es normal, un poco cálida, pero es normal, no he notado nada extraño, aunque llevo relativamente poco tiempo. Así que bueno, pues voy a pasar aquí un par de noches, como veis, pues completamente solo, en busca de cualquier rastro de actividad o de prueba, para que pues pueda mostraros. He traído un par de cámaras, he traído la grabadora, y voy a buscar voces que algunos también han comentado que se registran aquí, voces de origen psicofónico. Y bueno, poco más. En esta primera toma de contacto quería compartir con vosotros pues las primeras imágenes de la habitación, que creo que no había salido mucho por ahí, y para que la vierais, que es, desde luego, es muy bonita. Y bueno, a ver qué depara estas noches aquí en la habitación 510. Comienzo con las monitorizaciones de campo electromagnético, un procedimiento ya habitual en estos lugares. Durante todo el recorrido por la estancia, no obtengo ninguna prueba de que algo extraño se esté manifestando en este lugar. Quién sabe, tal vez haya que esperar un poco más para ver si las lecturas arrojan algún tipo de resultado. Bueno, pues aquí sigo. Ya llevo un rato pues en silencio, un rato aquí en la habitación, y bueno, de momento tampoco puedo decir que haya pasado nada. Todavía no he empezado a grabar, sí que he hecho un recorrido con el detector electromagnético, pues bueno, pues un poco como el recorrido clásico de rigor, donde busco esos puntos de posible actividad electromagnética o extraña. No ha pasado nada. Sí que os voy a contar que cuando he llegado, ¿no?, a pesar de que
me ha traído un amigo y bueno, hemos llegado aquí, ha sido muy, muy rápido, me he dejado la mochila ya mientras yo cogía la cámara, ¿no? Y teníamos casi un primer vistazo. Sí que nos ha pasado algo un tanto curioso, porque además le estaba diciendo yo a Jesús, que estaba aquí conmigo, que la habitación estaba muy, muy... Yo notaba calor, ¿no? Aquí, porque, como he dicho antes, no está el aire acondicionado conectado. Y justo él dice, bueno, yo me voy, y me dice, no, pues yo estoy notando como incluso frío, ¿no? Y entonces llega a este punto de la habitación, que está casi pues saliendo de ya hacia el pasillo, ¿no? Que tenemos aquí el pasillo. Pues llegando aquí, nota frío, incluso se le pone la piel de gallina del brazo, los pelos de punta, y llego yo rápidamente y noto pues como una sensación fría. ¡Uf! Sí, tienes razón. Mira cómo estoy. Sí, estoy notando el aire. No está puesto el aire y está bajando la temperatura a saco. Mirad mi brazo. No se enfoca. Que no puedo enfocarlo. Enfócamelo tú. No, sí. Está poniéndome el pelillo erizado. Aquí el brazo también. Se nota, sobre todo si haces así. Uh-huh. Se está quitando. Uh-huh. Ya no está. No. Está apagado, está en off. Está apagado el aire acondicionado, pensaba que era el aire acondicionado. Como podéis ver, está en off. Y ya está, ya se ha pasado. Ya. Pero había un momento que era aire. Aire brisa, frío. Y yo estaba mirando por si había aire. Sí, no, ahora ya está la temperatura con calor, como decías antes. Y ahora tengo calor otra vez. ¿Ves? Sí, pero ha entrado de golpe. Casi decirte, hace como calor. Yo no lo notaba hasta aquí. Pero cuando he llegado aquí. Sí, que te he dicho, joder, macho, que hace frío. No empieza a notar. Se me ha puesto la piel del erizada. Y parecía. Nada, ahora ya no hay nada. Y el aire estaba además apagado. Sí, está apagado. Yo lo todavía no se ha puesto, sí. Está apagado. Y ahora hace calor otra vez. Yo noto el calor. Es que ha sido un frío, aquí, ¿sabes? Frío. Venía como de allí, como si viniera aire. Así. De hecho, tengo calor. Ahora tengo calor como antes. Calor. De repente es como si hubiera encendido el aire. Pero una brisa rara, un momento, diferente. Ha sido, ¿sabes? Momento, ha sido, ahí, ha sido bajada de temperatura. Luego, no, sí. Bueno, no se ha apreciado en la cámara, pero se me ha puesto la piel de gallina. Sí, ¿sabes? Sí, no, pero no se veía, pues se veía bien. No sé. Garantizo bueno. Que se veía. Es que hay zonas que hace calor. O sea, calor. Sí, de verdad, ¿eh? Las ventanas, bueno, puedes abrir el cooper para las cortinas para que se vea que no están abiertas. Y además que están cerradas con llave. Las cosas que no se pueden abrir están cerradas con llave. Pues sí, se puede apreciar. No se puede abrir. Puedo enfocar. ¿Veis la cerradura? Ahora se ve la cerradura perfectamente. Que no sé qué está incluso cerrado. De alguien de haber intentado abrirla. Está todas. Completamente bloqueada. No pues aquí está otra. Lo mismo. Igual. No se pueden abrir. O sea, no han descartado por completo. Vamos, de hecho, vamos a hacer una prueba con un mechero para que veáis que no entra para nada. No, nada. El aire. ¿Veis el mechero completamente parado? ¿Vale? Que no entra brisa. Vamos a poner el mechero encima, toma. Encima del aire acondicionado. ¿Vale? ¿Vale? El mechero está corto. Si queréis, lo subo yo que soy más alto que Copérnico. Con el otro brazo, para la cámara un momentito, Copper. Veis perfectamente que no entra absolutamente nada. ¿En el otro? Vamos al otro. Vale, estable. Total, no, sí está claro. ¿Vale? No, todas las posibilidades desechadas. Ya ha sido. Sí. Sí, ahí. Sí. Como una brisilla. Es que luego yo no tampoco. Ahora, otro también, mira. De nuevo. Vale, ahora no se aprecia la lámpara, a ver. Mira, ahí sí. Pelillos de punta. Un poco, no llegan. No sé por qué. No puedo enfocar, pero pues. Y bueno, él con la cámara ha grabado, se ha grabado, ¿no? El brazo, intentando pues un poco registrar aquello. Se ha puesto la piel, vamos, la piel erizada, os lo aseguro.
Y luego hemos venido aquí, cerca ya de donde están las ventanas, cerca de la ventana, y aquí yo he notado completamente una brisa de aire frío, como si viniera desde la ventana, que bueno, que está totalmente cerrada, no se pueden abrir. Pues yo os aseguro que lo he notado a él, una cosa como muy, un instante, además era como muy localizado, como si fuera una brisa que venía. Y bueno, poco más, y estando aquí, pues tenía la bolsa de la grabadora, de mi grabadora portátil, y justo en ese momento, acto seguido, se ha caído de donde estaba, de este pequeño sillón, ¿ves? Pues las tengo aquí, como podéis ver, pues se ha caído, se ha metido debajo, estando aquí. Bueno, pues posiblemente no tenga nada que ver y sea simplemente un detalle, pero la verdad es que ha sido casualidad. Bueno, vamos a dejar a Copérnico con su experiencia solitaria. ¿Ha sido cuando te ibas, Pablo? Sí, cuando me iba, además. ¿Listo? Curioso, ¿eh? Bueno, pues ya te contaré en casa si veo escuchado la grabación, ¿vale? Venga, me voy a quedar. ¡Su madre! ¡Sí! No. No lo he podido grabar, pero sí. ¡Me cago en puta madre! Arriba, ¿sabes? La bolsa estaba aquí. La bolsa estaba me ahí. Cago en 10, chaval. Mira, no sé si se ven los ojos. No sé si me pueden ver los ojos, pero vamos. O sea, ahí. Se acaba de caer una bolsa. ¿Dónde vas? Cada vez que digo que me voy, pasa algo. Hostia, tío. Estaba ahí, ¿eh? Lleva todo el rato ahí la bolsa. Bueno, de hecho estará grabada porque la he grabado antes. Sí, la bolsa de la grabadora. Joder. Yo la he grabado justo cuando he dicho que me largaba, tío. Las dos veces que he dicho que me iba, ha pasado algo. Es que me voy a tener que ir de verdad. Al final, pero te los dejo aquí, ¿eh? No, yo no me llevo ninguna. No, pero... La interacción contigo, ¿eh? Bueno, me voy. Abajo. ¿Qué te quedas? ¿Me compensas de eso? En ese momento, pues Jesús ha decidido dejarme completamente solo para pasar la noche y abandonar toda la habitación y el hotel. Incluso, pues le he acompañado un trocito de pasillo, que a ver si os puedo mostrar, no sé si salir ahora o qué, porque el pasillo es alucinante. Tiene un ambiente, parece que sea pues el propio de película, ¿no? Con todo, no sé, lo tenéis que ver. Además, un pasillo muy largo con unas luces que van encendiéndose conforme uno va caminando, lleva unos sensores de movimiento y van iluminándose, de modo que la primera vista es un tramo de luz seguido de otro tramo más largo, si cabe, de oscuridad. Muy, muy sugestivo, ¿no? Pero bueno, más aún cuando uno conoce pues la historia y ya viene, pues sí, no sé si, en mi caso, no sé si sugestionado, pero sí por lo menos con esos antecedentes de que en el lugar pues ocurre o han ocurrido ciertas cosas que unos dicen que sí y otros dicen que no. Como en otros lugares, pues imagino que versiones exageradas, pues probablemente. A lo mejor alguien luego oye ruido o quién sabe, ¿no? También dicen que suena el teléfono en mitad de la noche, teléfono que podemos ver aquí, teléfono de la mesilla que suena y no es nadie. Dicen que se registran llamadas en el hall principal, también provenientes de la 510, cuando nadie es el causante de la llamada. Y bueno, muchas cosas que he podido escuchar, que he podido leer. También experiencias de personas más cercanas que tienen amigos que han estado aquí o que han pasado por aquí y que pues han tenido que literalmente abandonar la habitación. Yo espero que no, espero no tener que abandonarla porque, bueno, es muy bonita, se está muy bien y además con el calor que está haciendo, el aire acondicionado por lo menos también viene genial. Yo espero que no y espero pues estar aquí y poder contaros lo que ocurra. Voy a grabar, voy a poner pues alguna cámara por aquí, por allá, pues como digo, para eso, ¿no? Para intentar registrar. Así que bueno, voy a ver si empiezo a sacar pues un poco los trípodes que tengo por aquí pequeñitos para ver dónde coloco la cámara y quizá empezar alguna grabación de audio
para ver si realmente es fácil obtener aquí voces. En fin, voy a comenzar un poco con el despliegue. Bien, pues aquí sigo y son pasadas las 5 de la mañana ya. O sea, que acaba de escuchar por ahí, creo que el móvil. Y bueno, continúo aquí en la habitación, en silencio, escuchando, intentando pues captar algo con la grabadora, con el detector electromagnético, de momento sin cambios. De momento destacar nada, algunos ruidos que hace la mesa que tengo por aquí, pero tampoco nada para que podamos calificar como algo extraño. Algo bastante pues normal, tal vez por cambios de temperatura o algo así. Y en fin, ya voy a intentar casi intentar acostarme. Que imaginaros, ¿no? Con todas esas historias, con todos esos testimonios de gente que ha sido tocada por una mano invisible mientras dormía en los pies, pues la verdad que a uno no le hace mucha gracia, por mucho que a uno le guste la investigación paranormal y demás, o que pueda parecerse algo, en fin, ese tipo de cosas, la verdad que ponen a uno un tanto más de nerviosismo. Pero bueno, la experiencia está siendo interesante porque el lugar, creo que lo he repetido ya o creo que en audio, ya no lo sé, es bastante, el lugar desprende algo, tiene una esencia extraña, una sensación, aparte del estar solo, pues supongo que también, supongo no, doy por hecho que es un factor también determinante en este caso. Y bueno, pues eso, como podéis ver, pues el silencio es absoluto y también pues resulta incómodo a lo mejor y hace que uno esté pues atento a cualquier cosa. Pero como digo, me centro en la sensación, quizá por conocer lo que ocurrió, quizá por ser consciente de que murieron más de 70 personas aquí, que algunas se tiraron por la ventana. Y te vienen a la mente, ¿no? Estando aquí, testimonios que se leen, testimonios que has escuchado, la crónica oficial de lo ocurrido, incluso audios que he escuchado de rescatados de aquella época. Pues es cuando estás aquí lo vas recordando. Y bueno, creo que esa parte es la parte mágica de un pasado pues un tanto lúgubre, un tanto funesto, sin duda. Y con todo ese respeto, desde luego que uno empieza a pensar. Y bueno, en fin, poco más, tampoco quiero alargarme ahora. Voy a seguir un rato más, voy a hacer algunas pruebas, voy a grabar, voy a poner, he puesto ya algunas cámaras, las cámaras pequeñitas que tengo por aquí, y a ver qué pasa. No sé si para dormir voy a poner una cámara o qué, porque esto de las memorias o la batería luego no sé si me dará, la memoria seguro que no, pero no sé cuánto tiempo grabará. Ahora veremos si puedo dejar una grabando toda la noche o qué, que registra aquí lo que pueda ver. Pero el problema es que no son de visión nocturna. No sé, estoy planteándome si pone la tele, si se va a ver. Ahora veré, a ver qué ingenio para monitorizar un poco. Y si ocurriera algo, pues bueno, por lo menos tenerlo registrado, ¿no? Ya veremos. Así que bueno, voy a ver si continúo. La espera es algo habitual en estos lugares. Uno siempre tiene que ser paciente a la hora de obtener cualquier tipo de resultado.
Van pasando las horas, voy realizando pruebas, grabaciones, mediciones, pero nada extraño parece arrojar resultados. Al menos estando yo aquí solo. Ya hemos visto que con la presencia de Jesús algo extraño ha ocurrido. No obstante, como digo, esto siempre forma parte de la investigación. Paciencia y mucha espera. Ya toca acostarse, ya es el momento, ya tengo ya la cama preparada. Y bueno, pues poco más. Esta primera noche ha sido una noche de reflexión, sobre todo de pensar, reflexionar, el guardar respeto por lo que ha pasado por aquí. Y bueno, he utilizado muchas grabaciones para... Bueno, he realizado grabaciones en busca de voces y pronto sabremos pues qué tal, si hay algo o no. Así que sin más, voy a probar a acostarme, voy a ver si me duermo, si no me tocan nada, no me tocan los pies o no llaman al timbre del teléfono, o las puertas se abran, o, en fin. Así que sin más, pues mañana os contaré, mañana sigo aquí en el 510 y veremos a ver. Así que sin más, hasta mañana. Finalmente he colocado una cámara de vídeo para que pueda monitorizar cualquier cosa que ocurra mientras duermo. La verdad que conciliar el sueño va a ser un tanto complicado, ya que numerosos testigos son los que dicen que por la noche, cuando están durmiendo, ha sonado el teléfono, han oído golpes en la puerta, incluso como aquellas azafatas de Abiaco que vieron una imagen de un hombre intentando salir por la ventana. Bueno, no sé si se ve, pero ya he pasado la primera noche y bueno, voy a levantarme. No veo ninguna novedad, ni ruidos, ni nada extraño. Ay, así que bueno, voy a levantarme a ver. Bueno, pues esta es la segunda noche en la 510 del Corona de Aragón. Y bueno, he llegado ya hace un rato. También conmigo pues ha venido Jesús esta vez también a traerme. Y bueno, él está ayudándome un poco a grabar algunas cosas. Y ahora pues ha ido para coger unas baterías. Y bueno, continuar, porque sí que al llegar nuevamente pasan algunas cosas que todavía estamos un poco pues intentando buscar un poco la lógica. Ha subido también otro amigo nuestro y bueno, ha sido algo un poco raro, un poco inusual. Luego el detector electromagnético, en numerosas ocasiones ha empezado a dar lecturas. En la segunda parte del programa vamos a poder ver todo lo sucedido en mi segunda noche, en la cual parece que la causa paranormal se ha manifestado con diferencia. Hemos podido registrar voces muy claras, lecturas electromagnéticas y hasta fenómenos físicos totalmente inexplicables. Después de esta segunda noche en la 510, no dudo en afirmar que la habitación está encantada.